¿cómo que me dices mentiroso? Mentiroso tú, de 72 años sin verte. Y ahora vienes a decirnos mentiroso en la cara. ¿Sabes qué, gata? Demostrémosle, bésame. No, no, no. ¿Qué? No, no. Ay, perdón. Ay, qué aburrido el día de hoy, gata. Mira, mira, que está bastante aburrido. Es verdad, está muy aburrido. Además, me tuve que ir de casa porque mi mamá estaba muy insistente. Bueno, acá, hijo, que te tengo que contar algo. Ven que te cuento algo. Y yo, ¿qué no, mamá? Y mira, que contigo. ¿Pero qué te iba a contar? No lo sé, además ya me estoy aburriendo aquí contigo. Eres bien aburrida, me voy. Últimamente, no sé, estás aburridísima. Hasta luego, gata. Nos vemos. Ay, no puede ser, chicos. A ver qué era lo que me iba a decir mi mamá. Tengo dudas, estaba muy insistente. Juancho, ven, ay, hay escaleras aquí. A ver, ¡ah! Ay, ay, sí. Estaba muy insistente, ven, Juancho, ven que te cuento algo. Ven, ven, vamos a ver qué era tanto que me iba a decir. Y siempre me dice lo mismo, te voy a contar algo. Y nunca me lo cuenta, empieza a contar de todo y jamás se termina en la conversación. Pero bueno, no importa. A ver qué era lo que quería mi mamá, porque está con Cata, no sé. Está muy, muy aburrida últimamente, chicos. Creo que he entrado de la escuela o algo. A ver, voy a entrar por aquí. ¡Juancho! ¿Mamá? ¡Hijo mío! ¡Por fin has llegado! ¿Por qué te has ido justo cuando te quería decir eso tan importante? Porque duraste 4 horas intentando decírmelo. Es tu mamá, pero cuéntamelo. Mamá, pero cuéntamelo. Mamá, pero cuéntamelo. Y nunca me lo contaste. ¡Ay, está bien! Esta vez cuéntamelo de verdad. Aquí estoy sentado. ¿Qué pasó? Venga. Estoy cómodo. Mira, vamos a empezar otra vez con el relleno. Cuéntame ya, que no quiero ver Naruto. Ya te lo cuento, ya te lo cuento. Es que es muy importante, Jorge. Tu padre va a venir. ¿Qué? ¿Qué? Tu padre va a venir. ¿Qué dices? ¿Cómo que mi padre va a venir? Mamá, ¿pero estás segura? Estoy segurísima. ¿Mi padre de 72 años va a venir aquí? Sí, va a venir. Le he dejado tu teléfono para que te pueda llamar. ¿Qué? ¿Cómo que has dejado? Pero ¿cómo que orgulloso de mí? ¿Cómo es que le has dado mi teléfono? Si no se ha abandonado, mamá, yo lo odio, no quiero ni verlo. Yo también lo odio, pero es un momento para hacer un nuevo comienzo, ¿quién sabe? Pero conmigo no. No, mamá, no, mamá, eso no se puede hacer. Tú no tuviste que haberle dado mi número. Ese señor me odia, no tuviste que habérselo dado nunca. No, pues cuando hablé con él, estaba bastante emocionado por conocerte. ¿Conocerme? Por verte de nuevo. ¿Cómo que por verme de nuevo? Eso se escucha bastante extraño. ¿Qué? Nunca me llamó. ¿Y ahora por qué le intereso? Pues, no lo sé. Quizás más tarde te llama. Yo ya me tengo que ir. No lo quiero ni ver. Está bien, mamá. No pasa nada. Estaré por aquí cuidando la casa. Nos vemos, mamá. Oh, nadie me quiere en esta casa. Ni mi mamá, ni mi papá, que me abandonó hace 72 años. Y ahora quiere conocerme. Ay, es que yo la verdad... Espera, ¿Están llamando? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? ¿Le contesto o no le contesto? Ay, le voy a contestar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Hola, Juancho, hijo mío, ¿eres tú? Hola, papá. ¿Qué tal? ¡Ay, hijo mío! ¡Qué ganas tenía de hablar contigo! Sí, ganas. Pues no me demostraste ninguna ganas en estos 72 años. Bueno, pero en el 73 es lo mejor, ¿no? 73, dice... ¿Y qué? ¿Qué quieres? Cuéntame. Pues es que he escuchado por ahí, no me lo ha dicho tu madre ni nada, pero he escuchado que tienes novia, ¿es eso verdad? ¿Novia? Sí, eso me han dicho. ¿Pero qué novia? ¿Qué dices? Bueno, eso me han dicho, que tenías una novia muy linda con la que sales todos los días. ¿Una novia? Ah, ¿te refieres a Cata? Pero Cata no es... bueno, Cata es mi amiga. No, Juancho, no me lo tienes que ocultar. Si estoy muy orgulloso de que por fin tengas pareja. ¿Pero qué tiene que ver eso con que me vuelvas a llamar? ¿Solo me llamaste para eso? No, también porque os voy a hacer una visita, que quiero conocer a esa novia tuya. ¿Cómo que conocer a mi novia y no conocerme a mí? Pero, papá, ni siquiera estuviste cuando nací y nos abandonaste. ¿Y ahora me vas a decir tú que quieres conocer a mi amiga? Bueno, es que ahora que tienes novia, ya por fin te podré dejar esta herencia. Además, si no la tuvieras, ni te dejaría la herencia y además serías la decepción de la familia. Porque los Carrancho siempre hemos tenido novia. ¿Qué dices? O sea que, si yo tengo novia y vienes a conocerla, ¿me vas a dejar toda la herencia de la familia? ¿Todos los millones de dólares que tienes? Miles de millones, dilo bien, hijo. Miles de mi... claro, papá, claro que es mi novia. Cata es mi novia, siempre ha sido mi novia. Cuando quieras te la presento. Pues, ¿qué te parece si voy... ¿mañana? ¿Qué?
¿Cómo que mañana? Bueno, venga, nos vemos mañana. ¿En dónde nos vamos a ver? ¿En un restaurante? ¿En mi casa? Bueno, que mi mamá no te quiere ver. ¿Si no me quiere ver? Pues entonces a casa, a casa. De acuerdo, nos vemos en mi casa. O mejor en el restaurante, Avenida 32, carrera 15, mejor. ¿Ok? Vale, perfecto, hijo, venga. Qué orgulloso estoy. Hasta luego, papá. Ay, no puede ser, chicos. ¿Qué he hecho? ¿Ahora cómo le voy a decir a Cata? ¡Cata es mi mejor amiga! Cuando yo le diga que estoy... Ay, ¿cómo la convenzo? ¿Cómo la convenzo? Y si a lo mejor le digo que nos vamos mitad y mitad y que finja, aunque yo conozco a Cata y esta noticia le va a sentar mal. A ver, voy a ir a su casa. Voy a ir a su casa a hablar con ella. Ay, o a lo mejor siguen en este restaurante de aquí, en este hotel. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ay! ¡Uy! Casi que no puedo subir, eso de escalar. Las escaleras sin escaleras es bastante difícil. A ver, ¿dónde está Catanuncia? Creo que me va a matar cuando le cuente esta noticia. A ver qué está haciendo. A ver, ¿Qué está jugando sola la pelota? Hola, Cata. Hola, Juancho. Mira, Catanuncia, es que ha pasado muchas cosas. Ya hablé con mi mamá, ya me dijo la noticia que me iba a contar. ¿Y cuál es? Bueno, siéntate, esto va a ser largo. Mira. A ver, cuéntame. Lo que sucede es que mi padre va a venir después de 72 años sin verme, ¿eh? ¿72? ¿Después de tanto tiempo se viene a ir a verte? Exacto, después de tanto tiempo, pero el problema es que solo viene prácticamente a conocerte a ti. ¿Y por qué a mí? ¿Qué tengo que ver yo contigo? Bueno, es que mira, todo cuenta, y todo pasa, y todo inicia, mejor dicho, hace 75 años. Cuando los Carranchos dominaban el mundo. Mi papá tenía una esposa muy bonita. Luego tuvieron un hijo. Y de ahí nací yo y terminé. Y terminaron. Y bueno, no importa. La cosa es que ahora viene a conocerte porque cree que eres mi novia y tienes que fingir ser mi novia por 24 horas y nos volveremos ricos. Ajá. No. ¡Juancho, tú estás loco! ¿Cómo voy a no? ¡Catanuncia! Escúchame, que me ha dicho que si no seré la decepción de la familia. ¿La decepción? ¿Pero qué importa, Juancho? Yo no quiero hacer eso. Además, me han dicho un montón de cosas antes de irte y no te importó. Bueno, un par de cosas porque últimamente, ¿viste? Estás muy aburrida. La Catanuncia enérgica me hubiera dicho que sí. Está bien, pues nada. No compartiré los cientos de millones de dólares contigo. ¡Si nunca me comparten nada y me lo robas todo! Ah, pues esta vez sería independiente y millonario. Ay, pues... No sé qué hacer. Piénsatelo bien, son millones de dólares, Cata. Que podemos comprar toda la ciudad. Además, ni siquiera me tienes que abrazar, ni dar un beso, ni nada. Solo estar ahí y decir sí. Claro, solo podría fingir. Diría, sí, soy el novio de ese sexy semental, ¿viste? No. ¿Qué? Es que... ¡Eres todo calvo! ¿Pero qué tiene que ver que sea calvo? ¿Cómo que me entiendo los dos, Cata? ¿Qué? Mira, ¿me has visto? Voy a hacer... Bueno, yo me he visto, pero soy precioso. No. Pues sí, Cata anuncia. Además que mira, todo el mundo está dejando un like, ¿eh? Mira, mira, hay otro like. Mira, pues hagamos una cosa, Cata anuncia. Si la gente llega ahora mismo a 4000 likes, ya, tú te vas a convertir en mi novia durante 24 horas. Bueno, pues hazte. De acuerdo, igualmente, mira, ya llegaron. Ahora sí que sí. Vamos, Catanuncia, serás mi novia. He quedado con mi papá en mi casa. Y además ya es de noche, creo que va a llegar pronto. Vale, vamos para allá. A ver, pero espera, antes que nada tenemos que platicar. ¿De qué? Pues de cómo serás mi novia. Pues nada, simplemente normal. Le digo que soy tu novia y ya está. ¿Pero nos vamos a decir amor y esas cosas? Nah. Bueno, está bien, vamos, mi amor. Digo, vamos, Cata. ¡Ay, pero no me empujes, que duele! ¡Ven, baja! Vamos, vamos, me quedé con él en mi casa. ¡No, fue en el restaurante! ¡Vamos, corre! No sé, por aquí. ¡Vámonos! Esta es una pequeña pausa para recordarles que usen el código Juancho en la tienda de Roblox. Así me estarán ayudando muchísimo para los videos. Ahora sí que sí, ¡continuemos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ya nos agarró el día y todo! ¡Cata, ese restaurante estaba lejísimos! Es verdad. ¡Ay! ¿Y por qué no agarramos un taxi? El bus que queda aquí al lado. También el bus que quedaba ahí al lado, pero bueno, no importa. ¡Ay! Igual ya estamos llegando. Me está llamando el teléfono. Me está llamando mi papá. A ver, le voy a contestar. Ahí está. Ay, perdón. ¿Aló?
Juancho, hijo, ¿dónde estás? Que te llevo esperando 8 horas. Ah, lo siento, papá, perdón por la espera. Pero es que mi amiga se demoró mucho, digo, mi novia, se demoró mucho arreglándose las pestañas. Bien, es cierto, que le tengo un regalo. ¿Qué? ¿Le tienes un regalo a ella? Sí. Ok, papá, ahí voy con mi novia hacia allá a comer. Estábamos llegando, estamos a nada, a media cuadra. Bueno, perfecto, hijo, gracias. Dale, papá, hasta luego. Vamos, Catanucia, que te dice que te tiene un... Dice que te tiene un regalo. A ver. Yo es que no lo... Yo lo que pasa es que no lo recuerdo, Cata. Yo hace 72 años que no lo veo. A ver. Es que tampoco hay mucha gente acá. No, no hay nadie aquí, claro, es la mañana. Un momento. ¿Hola? ¿Señor? ¡Juanjo, hijo mío! ¿Qué tal estás? Pero, ¿Cómo que Juanjo? ¿Cómo que Juanjo? Me llamo Juancho. Ah, Juancho, hijo mío, ¿qué tal estás? Esta es tu novia, ¿verdad? Sí, pero papá, hola. Hace 72 años que no nos vemos. ¿Qué tal, papá? ¿Bien? ¿Todo bien la vida? Uy. ¿Cómo te trata? Uy, perfecto, con todo el dinero. ¿Pero con todo el dinero? Bueno, claro, papá, el que quieres heredar, ¿no? Claro, el dinero que yo quiero heredar. Heredadísimo está, para mí, solo para mí. ¡Hola, señor! ¡Un gusto! Igualmente, hija, mira, toma, te tengo un regalo para ti. Aquí tienes. ¿Cómo? ¡Regalo de laptop! ¿Pero cómo que una nueva laptop gamer? Y el mío, y el mi regalo. Después de 72 años que me vas a regalar. Yo también quiero. Dame algo. Papá, te extrañé mucho. Sí, el mío. Es un abrazo, ven aquí, hijo mío. ¡Ay, qué lindo! ¿Pero qué? ¿Cómo que? Oye, ¿y si vamos adentro y comemos algo? Sí, venga, vamos a comer. Venga, hijo, vamos. ¿Y este restaurante? No me digas que esta es la franquicia que tú tienes. ¡Este es tu restaurante! Por supuesto, así que comemos gratis hoy. Es verdad, podemos comer gratis, bueno. ¿Todo lo que queramos? Todo lo que queráis. Es verdad, ¿yo también puedo comer todo lo que quiera? Sí. Uy, pues perfecto, me voy a comer esto de aquí. Esto de aquí también me lo llevo. Me llevo esto porque a mi mamá le hace falta. También esto. ¡Eso, eso! Ya que está, me lo llevo. Con permiso, papá, me llevo todo esto. Listo. Bueno, niña, y cuéntame, ¿cómo hiciste para soportar a mi hijo? Porque yo no le soporté ni dentro de la tripa de su madre. ¿Qué? ¿Pero por qué no lo soportó? ¿Por qué lo abandonaste? Uy, pero mírale, si es más... Ay, que no está escuchando. ¡No lo abandoné! Es que lo que pasaba es que me surgió un trabajo. Papá, pero si lo estoy escuchando, o sea, ¿vienes a decir eso a mi amiga? Digo, a mi novia. ¿Solo esas cosas? Que no, hombre, que quería conocerla. Además, que te voy a dar toda la herencia. Esto algún día será tuyo. ¿Cómo que algún día? ¿No me lo vas a dar ya? Bueno, sí, depende de tu novia, ¿no? ¿Pero cómo que depende de mi novia? ¿Qué tengo que ver yo aquí? Pues a ver, tendréis que ser novios de verdad, ¿no? Sí, somos novios de verdad. Pues eso me lo tengo que creer yo, que me ha dicho tu madre que estás muy mentiroso últimamente. ¿Qué? ¿Y tú cómo que...? Sí, ¿cómo que me dices mentiroso? ¡Mentiroso tú! De 72 años sin verte. Y ahora vienes a decirnos mentiroso en la cara. ¿Sabes qué, gata? Demostrémosle. ¡Bésame! ¿Qué? Ay, perdón. No. Que tenemos que... Sí, que es mi novia. Y nos dais un beso siendo novios. ¡Pervertido! ¿Cómo que quiere verlo? Le estás diciendo gata en vez de mi amor o cariño. Ah, no, es que así nos decimos de cariño. Ella en vez de decirme mi amor me dice calvo. ¿Eh? ¿Calvo? ¿Sí? Es como tú me quieres, ¿no, Cata? Sí, exactamente. ¿Qué viste tú, calvo? Si le subes aquí la peluca es que es calvo. Bueno, vale. Venga, vamos a hacer algo más. Pero dime, ¿qué quieres hacer, papá? Pues no lo sé, aquí vives tú, ¿no? Dime qué hay por aquí para hacer. Bueno, yo vivo a como 8 horas de aquí caminando. Pero bueno, por aquí lo único que hay que hacer es tomar el bus. Esta sería la escuela. Acá fue nuestra... ¡Ah, mira! Le podemos contar nuestra historia de amor, Cata. ¿Cómo nos conocimos? ¡Claro! Sí, estábamos por acá, aquí mismo, mira. Ahí en esta fuente de allá nos conocimos. En esta parte de acá nos dimos nuestro primer beso. En esta basura fue donde botamos nuestro primer helado que no nos gustó. ¿Es verdad? Sí, sí. Sí, es verdad, ahí fue nuestra primera cena. Este árbol lo plantamos en nuestra primera cita. ¿Viste? ¿Qué me diste yo? ¿Y hace cuánto empezasteis a salir? Dile tú, Cata. Hace... ¡Hace! ¡4 meses! ¡Hace 3 años!
Sí, 3 años. ¡No! Bueno, vale. Sí, sí, es que, a ver, era 3 años con 4 meses, ¿no? Sí, 3 años con 4 meses y 5 o 6 días, ¿no, Cata? Bruh. Sí. Ya 7. No sé. A ver, una pregunta para ti, chica. ¿Qué? Si es tu novio de hace tanto, ¿qué día es su cumpleaños? Uy. ¿El 4 de julio? ¡No! ¿Julio? ¡Sí! Sí. ¿Ves? ¡Se lo sabe! No estuve en tu nacimiento, así que no lo sé. ¡Qué cruel es, Cata! ¡Qué cruel es mi padre! Pero bueno, mira, ¿ves? Saben, ella sabe mi cumpleaños. Si tú no ves que sí es mi novia, ahora dame el dinero. Bueno, venga, vale, toma. Te voy a dar los millones de dólares. ¡Uy! ¡La herencia! ¡Cata, soy rico! ¡Ahora sí podemos comprar la ciudad entera! ¡Vamos, papá! ¡Dame toda tu herencia! ¡Tíralo, tírala! Toma, 10 millones de dólares en deudas. Espero que te vaya muy bien con esto, hijo. Sé que tantos millones no los puedes conseguir tú solo, así que necesitas una novia para ello. Que te vaya bien, ¿vale? ¡Hasta luego, hijo! ¡Juancho, yo ya me voy a mi casa, eh! No, espera, amor mío, no te vayas. ¡No, que amor mío! ¡Déjame en paz! ¡Cata, espera! ¡Que me han dejado un montón de deudas que son para ti! ¡Déjame en paz! ¡Están compartidas! ¡Están compartidas! ¡Cata, ven! ¡No te vayas!